Que realmente me siento muy maniscaleño. Así es, de allá conocí yo a Cala, en Cali. Él es un estupendo compositor. Pero lo más importante que queremos contarles hoy es que él acaba de regresar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Invitado por el éxito de una canción que compuse y que tú presentaste una vez allá en 1974 en el Festival Oti. Uh-huh. Se llamaba Indio esa canción. Esa canción en Estados Unidos ha sido recibida muy bien por el grupo mexicano, chicano. Uh-huh. Y es una canción que es la dinámica del pueblo chicano en los Estados Unidos. Se canta en todas las plazas, llevan 4 años cantándola, y entonces ahora me han invitado a mí como compositor y he podido disfrutar realmente de ver a los mexicanos cantando mi canción. Realmente, Cala, es un gran éxito para un compositor colombiano. Y hablando de tus composiciones, siempre he tenido la impresión de que son un tipo testimonio. Es cierto, es un testimonio no solo de cuestiones sociales, sino también de asuntos románticos. De manera que en eso inicialmente se me grabaron las canciones de testimonio social. Ahora ya han comenzado otros artistas también a grabar mis canciones de testimonio romántico. Inclusive en México dejé ya 20 de mis canciones, que fueron muy bien acogidas, de manera que espero oírlas en voces de mexicanos prontamente. De todas las grandes estrellas mexicanas. Bueno, para nosotros es muy agradable tener a Cala en Éxito 79. Y ahora lo van a escuchar cantando una canción testimonio de libertad. Pasas penas de verdad. Ya ni sales a las calles, porque si sales te encierran. Libertad, libertad. Tus palabras no se escuchan casi ya. Pues si dices lo que sientes, de seguro alguien te calla. Libertad. Entre una jaula de leyes vives ya, con tus alas bien cerradas, tus acciones vigiladas. Libertad, libertad, ya no puedes ni volar, ni soñar y andar. Ya no eres ave del cielo que recorres con tu vuelo toda tu heredad. Libertad, ya no puedes ni volar, ni soñar y andar. Ya no eres ave del cielo que recorres con tu vuelo toda tu heredad. Libertad. Libertad, el color de tu bandera te lo dan. Para que ganes las guerras, buscan tus amigos. Libertad, libertad. En tu nombre hay furia, fuego y tempestad. En tu nombre hay mil horrores, hay heridas, hay dolores. Libertad, libertad. Tu mañana ya no sabes qué será. ¿Qué será de tus quimeras, de tu viaje a las estrellas? ¿Qué será? Libertad, ya no puedes ni volar, ni soñar y andar. Ya no eres ave del cielo que recorres con tu vuelo. Libertad, ya no puedes ni volar,
soñar. Ya no eres ave del cielo que recorres con tu memoria. Libertad, ya no puedes ni volar, ni soñar ni ganar. Ya no eres ave del cielo. Muchísimas horas porque es un excelente conversador. Pero hay una pregunta que siempre me ha inquietado. ¿Por qué Cala? Bueno, yo di Cala porque han sido mis iniciales. De manera que desde pequeño he sido Carlos Alberto López Arango y siempre me han dicho Cala. Cala. Bueno, ahora hablemos. ¿Qué eres tú aparte de ser un gran compositor? Bueno, lo de grande, lo agradezco. Realmente soy arquitecto. También me gradué en administración de empresas. Estudié pintura. Y me dedico muy de lleno a la composición y también a ser intérprete, a cantar. ¿Tú eres romántico? Bastante romántico, indudablemente. Y aparte de eso, ¿cómo más te definirías, Carl? ¿Inquieto? Yo creo que soy un soñador de primera categoría. Precisamente la canción que vas a oír puede definir bastante, aun cuando no es mía, representa bastante lo que soy. ¿Y de quién es la canción? La canción es de Dani Daniel, Hightower, Julio Iglesias y Cecilia. Momentico, ¿cómo así? ¿Es de todos esos compositores? Toda esa gente trabajó en esa canción y yo le he hecho algunas pequeñas variaciones de manera que dentro de poquito también va a quedar como mía. ¿Tu propia versión? ¿Y cómo se llama? Se llama Vivir. Yo te invito a que te quedes a oírla. Claro que sí, Carlos. Es que en la vida perdemos la esperanza, naufraga nuestra barca y nuestro amor. Y en nuestro andar errante de eternos caminantes, por cada alegría y dolor, en cada despedida hay penas escondidas, en cada adiós hay algo que olvidar. Después en cada encuentro se olvida el sufrimiento con una mano amiga que estrechía. Vivir a veces es perder, también ganar. Vivir es una carta por jugar. Vivir a veces es reír, también llorar. Vivir es un mañana que será. Cada invierno frío en un jardín sombrío hay una primavera que vendrá. Por cada amor que muere hay otro amor que quiere nacer con la esperanza de llegar. Ya ven que todo pasa, que siempre hay un mañana que no vale la pena abandonar. Que siempre hay una puerta abierta a la esperanza, que siempre hay un camino por andar. A veces es perder, también ganar. Vivir es una carta por jugar. Vivir a veces es reír, también llorar. Vivir es un mañana que esperar. Vivir a veces es. Es muy agradable por la clase de artistas con los cuales se cuenta. Ana Bolena, Enrique,
¿Quién más? ¡Manuelo! La gente de cuarta generación. Es agradable hacer un programa así. Claro que sí, Héctor. Y mucho más agradable es terminarlo cantando todos una canción muy alegre. Enrique, tú que eres el guitarrista acá del programa, cuéntanos, ¿qué podríamos cantar que todos lo sepamos y que sea muy alegre? Guantanamera. Un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Dicen que a todas las suegras las van a tirar al mar. Dicen que a todas las suegras las van a tirar al mar. La sinvergüenza es la mía, ya está aprendiendo a nadar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Me muera, que hagan mi caca grandota. ¿Por qué? El día en que yo me muera, que hagan mi caca grandota. Y al lado me echen dos viejas, la rubia y la morena. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Muera, que la entierren boca abajo. El día que mi suegra muera, que la entierren boca abajo. Pues si se quiere salir, que se vaya pan bajo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Las canciones el mismo no ha querido mostrarles y en general también hemos estado por lo menos de un tiempo esta parte.
hoy no es así. Hoy, aunque no... el valle, estamos en un departamento privado. Privada, creo yo, que es la vida de todos los seres humanos. Pero la de nuestro mamá. Esto también. Y en otras. Yo que en su música refleja lo mismo. Capital del Valle de hoy. En un momento, el artista al cual se refería Pacheco hace unos momentos es la composición solo
pensar, porque no he tenido la... o las canciones que más identifican a Cali. Bueno, realmente hay varias. Hay una que grabaron en la telenovela de Almas Malditas, la doblaba Raquel Hércules. ¿El tema? Sí, se llama Parado que soy alegrín. Ahora mismo soy yo de tampoco soy alegrín, porque tú nunca entendiste lo fuerte que hay en mí. A pesar de que en verano traje lluvia para ti soy hierba mala, para ti soy hierba mala, solo eso soy para ti. Sin embargo, hay una canción que yo considero que ha tenido más trayectoria y la grabó Jaime Alberto con esa Gané el primer festival panamericano de la canción por 10 países. ¿Cómo se entregan las olas? Bordando espuma muy blanca, así llegué hasta tus costas, con mis remos y mi barca, te di mis noches con besos, mis días con esperanza.
creo que hemos conocido, si no mucho, algo de la vida musical de Cala. Mi obligación en este programa, por decirlo así, es conocer de la vida humana de cada personaje. Yo, con la venia de mi jefe, de don Jimmy, creo que se le olvidaron varias cosas. Por ejemplo, yo no creo que nadie se llame Cala. ¿O se llama Cala? No, realmente Cala es un nombre que nació Pacheco de las iniciales mías, Carlos Alberto López Arango. ¿Dónde nació Carlos Alberto López Arango? Yo nací en Manizales, sin embargo me considero un maniscaleño. Ese es un término que yo ya conocía de él, maniscaleño. A mí ese término me... Voy a empezar a pelear, a mí me toca esa parte de abogado del diablo aquí. Me parece un poquito cómodo. Como maniscaleño, porque, por ejemplo, supe que le hizo una canción a Cali y no a Manizales. Realmente es cierto, Pacheco, a Cali le hice una canción porque aquí he vivido y la parte musical de mi vida ha sido en la ciudad de Cali. En Manizales realicé mis estudios, en Manizales viví la época de colegio, de manera que Bogotá me vio en la época de universitario, de manera que realmente Cali me ha visto es producir, trabajar. Aquí tengo mis obras de arquitectura, mis obras de pintura, aun cuando las de pintura ya están distribuidas pues por muchas partes del país, pero las musicales han nacido aquí, mi obra se ha hecho en Cali. Sigamos peleando, Cala, un poquito, sigamos peleando, yo siempre lo digo entre comillas. Por ejemplo, aquí tengo una carátula de la revista Aeronáutica, ya por Cala. Este despacho íntimo tiene pintura, libros, Picasso, el hombre, los propósitos del arte, gran arte de la pintura, arte en Israel. Este hombre es un arquitecto, un pintor, y no sé por qué me da la impresión de que finalmente es un compositor. ¿O estoy equivocado? No, finalmente no soy un compositor. Realmente mi vida se desarrolló a Pacheco cumpliendo esos periodos casi del muchacho burgués. Lo digo honestamente, de que tuve la oportunidad de ir al colegio, tuve la oportunidad de ir a la universidad, que es una oportunidad que todos en este país debemos agradecer, y yo personalmente se lo agradezco a la vida, el poder haber llegado a la universidad. Me he graduado de profesional, pero mis sueños, Pacheco, siempre han sido la pintura, la música. Cala, esto me da ocasión para preguntar lo siguiente. Esas familias de las cuales tú hablas hace un momento, la familia del muchacho que puede estudiar, que puede hacerse universitario y luego profesional, por lo menos hasta hace muy pocos años, por no decir que actualmente, ven con malos ojos el muchacho de la farándula, el pintor, el compositor, y que me perdonen mis compañeros, horrorosamente el cantante. ¿Cómo se compagina un arquitecto con todas esas cosas? Realmente es una pregunta que me llega al fondo del alma, porque como cantautor he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Esa ha sido mi lucha en la vida, de Pacheco. No he querido hacer canciones por hacer canciones, sino por decir algo que me convenza a mí, que lleve yo muy en el fondo, lo mismo mi pintura. He tratado de hacer todo de una manera muy honesta, no trabajando con el afán eminentemente económico, sin desconocerlo, porque por fortuna he tenido premios y he tenido regalías que gracias a Dios me han llegado, pero mi afán ante todo es hacer las cosas lo mejor posible. Pero sigamos peleando, Cala. ¿Qué es Cala? ¿Un arquitecto? ¿Un pintor? ¿O un compositor? Sobre todo, económicamente, socialmente, ¿qué es Cala? Bueno, yo creo que Cala es Cala. Realmente esa es la palabra, Cala es Cala. Y ya en este momento, para mucha gente, quienes me conocen como ustedes, que han entrado aquí en mi estudio privado, como Pacheco, que ha entrado aquí, pueden saber que Cala, ante todo, es un hombre que trabaja con el arte, hace el arte con las manos, hace el arte con la garganta, hace el arte con el intelecto. ¿No le habrá perjudicado, Cala, desde el punto de vista de una profesión liberal tan importante en Colombia como la arquitectura, pertenecer al mundo de la farándula, de los pintores y de los compositores, buenos o malos?
No, realmente no. Yo creo que el mundo de la farándula es muy bello y me ha dado grandes satisfacciones, porque el hecho de que donde voy yo, que hay discos míos o que hay obras mías, pues me conocen, sin embargo, me aprecian. Sin embargo, como arquitecto, tú estás inscrito para hacer algo mucho más pequeño, porque tu cliente es fulanito que va a hacer una casa o perenciero que va a hacer un edificio, pero no es el tipo de obra que le llega a miles de personas. Te estás jugando un problema grave ahí. Entonces, ¿vale más el mundo del compositor, el mundo del pintor, que el mundo del arquitecto? Realmente es quizás más tentador. Más tentador porque tiene una cantidad de encantos que no tiene el mundo de la arquitectura. El mundo de la arquitectura no te pone en contacto con tanta gente tan diferente, con tanta gente tan interesante, con tanta gente tan bella como uno conoce en el mundo de la farándula. ¿Y económicamente? Bueno, económicamente no voy a decir que sea un compositor o un cantante que viva del canto ni de la composición. Sin embargo, le agradezco a la composición y al canto el dinero que me ha proporcionado, que es muy poquito realmente. Esa es mi última pregunta. Este programa se llama ¿Dónde nacen las canciones? Un arquitecto, pintor, a quien no le pregunto cómo le va en su arquitectura ni en su pintura, como compositor le va muy mal. Bueno, como compositor en regalías, realmente lo que llega es muy poco, Pacheco. Eso sí, y sobre todo que es muy difícil controlarlo en las regalías. Sí, perdóname, Cale, que te pregunte. Una cosa es que los compositores se quejen, como tú, de que si le llegan o no llegan, pero el público puede a veces pensar, es que no vende, es que sus composiciones no venden. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que vale la pena decirlo sin afán de ofender a nadie, porque no es mi política. Yo creo que es un hecho que es muy difícil controlar las ventas de una canción en este o en cualquier país. A ti te pueden decir que vendiste 1,000 como que vendiste 10,000. Dicen que en otros países es más fácil de controlar, ¿o no? Pues eso es lo que dicen realmente. Aquí en Colombia es muy difícil controlar eso, de manera que aquí no tenemos certeza exactamente de si lo que vendemos es verdad. Bueno, y una pregunta final. Te han grabado varios artistas colombianos, varios cantantes. En Colombia ya se da el caso de que el compositor elige al intérprete, o viceversa, que el intérprete elige al compositor. Bueno, aquí en Colombia realmente el compositor sí puede darse el lujo de escoger el intérprete. Sin embargo, yo creo que uno debe, como compositor, tener una política abierta hacia todos los intérpretes y decirles, señores, yo tengo canciones, bien puedan venir a escucharlas. Si les gustan, grábenlas. ¿Qué les parece esa declaración para un programa de compositores? Un programa que se llama ¿Dónde nacen las canciones? ¿Qué les parece un hombre que además no vive de ello, que dice, yo compongo canciones? Señores, si les gustan, cántenlas. Pues si dices lo que sientes, allí
libertad. Libertad entre una jaula de leyes y bestias, con tus alas bien cerradas. Del Grupo Arena. Bienvenido, Cala. Recibámoslo con un gran aplauso. Cuando tú no estás, las horas parece que fueran semanas. Cuando tú no estás, siento que sonrío, que no respira agua. Cuando tú no estás, hasta mis amigos son caras extrañas. Cuando tú no estás, te llama mi canto, te busca mi piel, te añora mi pecho, mis manos también. Será mi puerta, mi cuero y mi ser, y mi amor también, y mi amor también, y mi amor también. Tú no estás, todos los poemas se vuelven palabras. Cuando tú no estás, el mundo parece cadena de amarra. Cuando tú no estás, para estar contigo yo quisiera. Cuando tú no estás, te llama mi canto, te busca mi piel, te añora mi pecho, mis sueños también, que será mi puerta, mi fuego y mi ser, y mi amor también, y mi amor también, y mi amor también. Thank you.
cuento las horas, no miro distancia, y en algún instante parezco volar, porque soy bohemio, no me duerme el alma. Volveremos a alzar nuestro vuelo.
esperando regrese el momento de encontrar de verdad el amor. Un gran intérprete, además, él es el invitado muy especial nuestro esta noche. Y desde hace 4 años no aparecía en televisión. ¿Por qué, Cala? Yo creo que uno en la vida aprende, pisadora. Y entrar en el mundo de la farándula no es fácil. Esta es una gran lucha, de manera que he aprendido que debo de trabajar bastante y estoy haciendo nuevas realizaciones, nuevas producciones, para tratar de entrar al mercado discográfico y poder proyectar mi obra realmente. Ajá. Y además la de otros autores también. Además de compositor-intérprete, como dije al principio, Cala es arquitecto, es un gran pintor y además es el representante de Saico aquí en el Valle del Cauca. ¿Qué está haciendo Saico, Cala, para proteger a los autores y compositores colombianos? Es una pregunta muy interesante, Isabel. La función de Saico es una función eminentemente social. Es la función de, tiene la función de servir. Para eso fue creada por la ley 23 del 82. Y esa es la misión que yo como representante. Siempre siento nostalgias de aquellos días cuando pequeño yo aún creía que el niño Dios era de verdad. Una burra, rin, rin, yo me reventaba, yo me reventé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargaba de chocolate, llegó a su chocolate, rin, rin. Mosco rubio, queso, buena leche y miel, ya la noche buena. Cantar en la noche.
Las hemos escuchado en nuestros programas y la vena musical les viene al personaje ideal, un niño. Santiago nos va a contar qué piensa de la Navidad y nos va a cantar una canción. Santiaguito, ¿te gusta mucho la Navidad? ¿Y tú sabes cantar algún villancico? Sí. ¿Cuál vas a cantarnos? Navidad. Cántalo, pues. Navidad, llegó Navidad, alegría, llegó Navidad. ¡Ey! Muy bien, ¿y qué le vas a pedir al niño Dios, Santiago? Voy a pedir un casco nuevo, pero... un carro nuevo, pero un asilato que se abre la puerta. Muy bien. Este es Santiaguito diciendo qué le va a pedir al niño Dios. Mismos cada diciembre. Y hemos invitado para esta edición a uno de esos pocos autores de este género de canciones. Está con nosotros Cala, cantautor, pintor, arquitecto y un viejo amigo de la música. Cala, bienvenido a nuestro programa. Hombre Eugenio, muchas gracias por invitarme a este programa que indudablemente significa para el Valle del Cauca el comienzo de una época muy importante, porque el talento de la familia Arellano indudablemente llevará este programa muy lejos, nacionalmente e internacionalmente también, de manera que muchos éxitos a ustedes. Cala nos presenta en este programa un hermoso villancico, una canción de Navidad. ¿Cómo se titula esa canción? Este tema se titula Cuando llega diciembre, que nació en un momento emocional muy importante de mi vida, de manera que todas esas vivencias y esas emociones que uno siente cuando está realmente arreglando el pesebre están transportadas a la simpleza de esta canción y a la problemática actual también. Invitamos a Cala como compositor y como amigo a seguir haciendo canciones de Navidad y a estar nuevamente en nuestro programa muy pronto. Muchas gracias, Cala. Gracias, Eugenio. Cuando llega diciembre, el corazón se me vuelve niño y allá en mi alma vuelve y se encienden mil lucecitas de Navidad. Cuando llega diciembre, siento nostalgias de aquellos días cuando pequeño yo aún creía que el niño Dios era de verdad. Cuando llega diciembre, el corazón se me vuelve niño y allá en mi alma vuelve y se encienden mil lucecitas de Navidad. Cuando llega diciembre siento nostalgias de aquellos días cuando pequeño yo aún creía que el niño Dios era de verdad. Cuando llega diciembre y vuelvo y veo en las vitrinas los arbolitos de Navidad, me provoca ser niño y un villancico irle a cantar a ese pesebre humilde que todo el año en nuestro pecho dormido está. Cuando llega diciembre yo me pregunto cómo es posible que broten odios y crezcan guerras donde antes solo existía paz. Cuando llega diciembre, solo un regalo pedirte quiero. Tu lucecita de amor enciende por esta tierra que oscura está. Cuando llega diciembre y vuelvo y veo en las vitrinas los arbolitos de Navidad. Y un villancico irle a cantar a ese pesebre humilde que todo el año en nuestro pecho.
Qué bueno que todos nos escriban y nos comenten sobre el programa, y especialmente los niños, al apartado aéreo 4812. Y solo nos queda decirles ¡Feliz Navidad, amigos! Aquí estamos, ya llegamos, a cantar con sentimiento.